de los efectos sociales ligados a la enfermedad de Chagas. Habitualmente se habla de Chagas como una enfermedad social. Entonces yo, antes de hablar de Chagas, quisiera hacer algunos comentarios sobre qué es esto de enfermedad social. Por lo siguiente, todas las enfermedades son sociales, más ninguna enfermedad que no sea social, porque todas las enfermedades tienen lugar en un grupo, en una sociedad creadora de una cultura, en una cultura. Entonces, no hay enfermedades, lo social sería simplemente el escenario en que la enfermedad se desarrolla, pero no hay una enfermedad que no sea social, porque todas las enfermedades son creadas por conjuntos de personas. Por ejemplo, el trabajo es uno de los grandes creadores de enfermedad. Por ejemplo, hay un trabajo de un epidemiólogo en China que encuentra fuertes parasitosis. La gente tenía dos actividades, o cultivadores de arroz o cultivadores de gusanos de seda. Todos los cultivadores de arroz tenían parasitosis, porque el arroz se cultiva en agua y se incorporaban parásitos. Ningún criador de gusanos de seda tenía parasitosis. Es decir, en este caso, el trabajo es una de las principales culturas que ejercemos y el trabajo crea enfermedades. Ahora, en distintos periodos predominan distintas enfermedades. En distintos pueblos predominan distintas enfermedades. La sociedad moderna, en realidad, es un agudo creador de enfermedades. La diabetes es una enfermedad en un aumento muy notable por el tipo de alimentación. La hipertensión es también una enfermedad fuertemente cultural. Hay una investigación de la OMS comparando con pueblos del Amazonas que no consumen sal, y así como es un lugar común decir en la sociedad nuestra que los mayores tenemos problemas de sal, resulta que en estos pueblos los mayores, claro, no llegan a ser tan mayores como nosotros, pero no tienen problemas de hipertensión. La hipertensión está en relación con la ingesta de sal. Culturalmente, la ingesta de sal no es la que necesita el organismo, es muchísimo más alta. Por eso, la hipertensión. Otras enfermedades aparecen indirectamente al lograr una sobrevida muchísimo mayor, como no hubo nunca en la historia, aparecen enfermedades que no tienen lugar cuando la mortalidad era mucho más temprano. Estos son, por ejemplo, las enfermedades cerebrales degenerativas. Es decir, estas enfermedades directamente no es que llevan, bueno, también tiene que ver la forma de vida, pero básicamente la han logrado una mejor longevidad. Siempre se relacionó lo social con la enfermedad, pero los grandes descubrimientos médicos opacaron el papel de lo social, porque pareció en el primer momento que se había llegado a conocer el mecanismo de la enfermedad. Por ejemplo, el aislamiento del bacilo de Koch, que produce la tuberculosis, se consideró un descubrimiento revolucionario e impactante, e hizo opacar el concepto que tenemos ahora de que el bacilo es causa necesaria, pero no suficiente. Es decir, para tener tuberculosis hay que tener el bacilo, pero también hay que tener una vivienda indigna, una vivienda precaria, estar mal alimentado, vivir en condiciones de precariedad que ligan necesariamente a la enfermedad con las condiciones sociales de las personas. Entonces no podemos hablar nunca de una causa única de la enfermedad, y las causas biológicas no son las únicas, son una de la multicausalidad. Es decir, hay muchas causas que tienen que presentarse para tener enfermedad. El ministro de Salud, Ramón Carrillo, decía que frente a la realidad de los enfermos, los microbios como causa de enfermedad son pobres causas, porque no logran explicar por qué unas personas enfermas
No existe enfermedad como naturaleza pura, es decir, como un hecho biológico puro. Siempre es una serie de realidades sociales, culturales, económicas y políticas que se configuran para que aparezca la enfermedad. Yo quiero aclarar que yo quiero hablar de Chagas y no de enfermedad de Chagas, porque me parece que esa es la primera distorsión cultural y el primer hecho cultural relativo a Chagas. ¿Por qué voy a hablar de enfermedad de Chagas si la mayoría de la gente que tiene infección chagásica no va a generar enfermedad? Entonces, a mí me parece que el hablar de enfermedad, naturalmente la gente piensa que tiene una enfermedad y hay que decirle, como nosotros dijimos al principio, que tener infección no quiere decir tener enfermedad. Entonces, yo quiero hablar de Chagas, que es como, yo lo llamo Chagas, como en general lo llama la población, ¿no? Este asunto de que es la endemia más importante en Argentina y en América Latina está ya bastante hablado, ¿no? Entonces, este asunto de la multicausalidad, ¿cómo operan en Chagas? En Chagas es necesario tener un ambiente propicio, es decir, hay un área geográfica que está determinada por las posibilidades de vida del vector. Entonces, yo tengo que, para tener la infección primaria, es decir, la que transmite el vector, debo estar en esa área geográfica donde puede vivir el vector. Entonces, esta es la primera, digamos, causa ambiental que determina que se pueda tener infección de Chagas. Ahora, ¿dónde aparece el encuentro de la persona con el vector? Aparece en el rancho. El rancho, ustedes lo vieron en la película, proporciona un ambiente óptimo para que entre en contacto el vector con la persona. El techo de paja, las hendiduras de las paredes. En una investigación que se estaba haciendo en Santiago del Estero hace años, justo en ese momento un poblador cambió el techo de paja y se hizo un cerco y se contaron las lechugas que había en el techo de paja. Y había 2.000 lechugas, es decir, la cantidad de lechugas que hay en un rancho es muy alto. Entonces, esta cultura constructora del rancho es la que permite que se encuentren el vector y la persona que va a ser infectada. Esa sería el primer aspecto social, donde entra la producción cultural de una sociedad con la enfermedad, con la posibilidad de enfermedad. La acción de lucha contra el Chagas tiene cuatro ejes. El rociado de la zona endémica, que es el que se refirió Laura, el control de la sangre a transfundir, el control de las embarazadas para el control del recién nacido y la atención clínica a las personas que están enfermas. Esto lo cito especialmente porque en realidad en la acción de lucha es absolutamente primordial la presencia del Estado. Es decir, todo lo que yo estoy diciendo, tener una ley, en la actualidad existe y se ejerce, ¿no?, que controle la sangre a transfundir. La ley, el control de las embarazadas no se hace en todo el país. Y eso realmente es un punto grave, y yo diría que es una falta ética grave, porque con un mes de tratamiento el recién nacido negativiza. Entonces, si yo hago el tratamiento, estoy evitando un problema social y sobre todo un problema individual. Entonces, eso es algo que no puede dejar. Entonces, antes había pasado las leyes. La vigencia hasta septiembre del año pasado era la ley 22.360. La nueva ley 26.281, que entró en vigencia en el mes de noviembre, es una ley que tiene enunciados muy positivos, pero que no creo que realmente todavía se esté haciendo, ¿no? Entonces, el tema principal que yo voy a hablar, que es el de la discriminación laboral de las personas positivas, acá estaría resuelto porque se prohíbe hacer examen para ver si hay Chagas en el examen prelaboral. Prohíbe, es decir, una palabra muy fuerte. Pero en realidad
se sigue haciendo. Si las personas son discriminadas por tener chagas, se les aplica en la ley antidiscriminatoria. Es decir, las personas pueden acogerse a la ley antidiscriminatoria. El problema es que al tratarse de una población de muy baja educación, de bajo nivel socioeconómico, nunca hacen juicio, nunca presionan para que se cumpla la ley porque incluso la ignoran. Es decir, eso es lo que hace de la enfermedad un hecho político importante. Es decir, la gente con infección por VIH o SIDA, ya cuando es enfermedad, esa gente se pudo mover políticamente, es decir, por todas las calles. Cuando no hay tratamiento, se cortan las calles. Y hay asociaciones de enfermos con VIH, de familiares. Es decir, la gente con VIH se ha movido políticamente e impuso el cuidado de su enfermedad. Los tratamientos son gratuitos. Pero la gente con chagas, yo hace unos años revisé las denuncias de veterinaria de enfermedad, y todas las denuncias de enfermedad son personas con discapacidad y VIH. No encontré ninguna denuncia por discriminación de chagas. Entonces, la enfermedad es también una construcción social, es decir, es una interpretación que la gente comparte acerca de qué es la enfermedad, por ejemplo, acerca de qué es el cáncer de Chagas. Para mí es muy importante esta diferencia entre infección y enfermedad, pero la mayoría de la gente, incluso los pacientes, no la tiene. La gente se define como yo soy chagástico y asumen esa, digamos, esta manera de denominarse, esta aceptación de que están enfermos, cuando no lo están, la mayoría solo está infectado. Es decir, desde el punto de vista médico no hay enfermedad, desde el punto de vista social la hay. Es decir, la enfermedad en este caso es marcadamente un hecho social más que un hecho médico, porque desde el punto de vista médico no hay enfermedad. Cuando la gente recibe el diagnóstico de Chagas, el diagnóstico se recibe en situaciones básicas y centrales en la vida de las personas. Cuando se van a presentar a un examen prelaboral, cuando van a tener un bebé, cuando van a sacar los extranjeros limítrofes de documento de identidad. Es decir, en situaciones que son muy estratégicas en la vida de la persona. Por eso, es un fuerte impacto. La gente primero no cree, rechaza el hecho de la posibilidad de poder tener chagas. O pensando, sin saber que es un análisis específico, se cree que por haber tenido atención médica y haber hecho varios exámenes de sangre, no puede tener chagas de repente. Es decir, no existe esa idea de que el análisis es específico. Y existe, por lo tanto, algunas personas pueden saber que tienen chagas a los 50 años. Algunos no se van a enterar en la vida que no tienen ningún síntoma. Entonces, causa sorpresa tener una enfermedad que en el área urbana es estigmática. En el área rural no es estigmática. En lugares donde hay una fuerte prevalencia, es decir, muchas personas con infección, como Santiago del Estero, Chaco, la gente lo toma con naturalidad, es decir, la enfermedad está naturalizada, decimos. Pero en las áreas urbanas, la enfermedad es estigmática. ¿Por qué? Porque remite al origen del rancho. Y el rancho en el área urbana es estigmatizado, o es digamos, una metáfora de pobreza. Entonces, la gente estigmatiza el hecho de tener. Entonces el tema que yo trabajo especialmente, que es un tema realmente de fuertes connotaciones, es la discriminación laboral que sufren las personas positivas para Chagas. El trabajo en nuestra sociedad es una fuente de identidad muy importante. Es decir, se ha hablado mucho últimamente, sobre todo en los periodos que pasamos de altísima desocupación,
de la descalificación psíquica que sufren las personas desocupadas. Es decir, el ser desocupado es causa de ansiedad en las personas, de tristeza, de enfermedad psíquica y de suicidio. Es decir, hay trabajos que relacionan el suicidio con desocupación. Y en los momentos de desocupación, los hombres jóvenes aumentan, que son las primeras víctimas de la desocupación, aumentan la tasa de suicidio marcadamente. Entonces, en este trabajo yo entrevisté en el año 2000, en el 99 y el 2000, es decir, la investigación tiene varios años, pero realmente por mi contacto con los pacientes les digo que yo creo que en este momento es peor. Yo entrevisté 100 personas. Acá están las 40 que hicieron análisis prelaboral. La mayoría no hace examen prelaboral. ¿Por qué? Porque las mujeres básicamente trabajan en servicio doméstico donde no se hace examen prelaboral. Entonces, digamos, en las mujeres se aplica mucho menos la discriminación. En algunos casos se aplican. Por ejemplo, ingenuamente una mujer que trabajaba en servicio doméstico dijo a la empleadora que tenía llagas. Y la empleadora lo despidió y le dijo que era un compromiso serio para ella tener una persona que se podía morir en cualquier momento. Esta mujer tenía en su barrio un vecino, un hombre muerto, de muerte repentina, que es una de las muertes de llagas, de forma de morir repentinamente. Por lo tanto, fue una cosa muy fuerte la que recibió y nunca más trabajó, es decir, no se presentó a ningún otro trabajo. Entonces, de las 100 personas, 60 no habían hecho examen prelaboral, solo 40 habían hecho, por lo tanto, yo solo puedo trabajar con esas 40. Es decir, 40% tuvo serología positiva y no ingresó al trabajo. Es decir, no cabe duda de que el ser positivo dificulta el ingreso. Hay un punto, bueno, los negativos ingresaron, y este asunto de autoexcluirse. Autoexcluirse, es decir, no se presentó por temor. Eso también es un fuerte error, porque hay empleos donde no tiene importancia. Es decir, por ejemplo, en la actualidad nosotros, algunos supermercados mandan a la gente a hacer tratamiento y no discriminan ni impulsan. Pero la persona, frente al solo hecho de saber que es positiva, ya se siente marginada. Porque la gente sabe que este es un problema. La gente va con ansiedad al trabajo. Y cuando han sido despedidos o no tomados en 10 trabajos, la gente ya se imagina y no trabaja. Después es un sector social donde el trabajo independiente, lo que llamábamos antes cuenta propia, no está al alcance de ellos. Digamos, acá el dependiente son albañiles independientes o el servicio doméstico, es decir, trabajo con muy poca, no leyes sociales en general, y poca retribución. Algunos realmente no saben qué había pasado, y acá tenemos el caso de serología positiva, alguien incluyó e ingresó. Ahora, este asunto de discriminar a las personas con serología positiva también depende del nivel de desocupación que en el momento haya en la sociedad. Por ejemplo, si hay periodos de desocupación, pasado con desocupación del 25%, eso es absolutamente negativo, porque ¿cómo le digo yo al empleador que tome la persona positiva a la charla si tiene 100 en la cola? No va a tomar. Es un prejuicio, pero es así. Es decir, la ley establece que ninguna persona con positiva para chagas puede ser rechazada en el trabajo. No, no, la ley anterior tenía el mismo punto. La ley del 82 tenía el mismo punto, ¿entienden? Es un asunto con el que se ha luchado, pero no se ha logrado, porque
porque la ley dice que deben hacerse pruebas cardiológicas y para ver si la persona tiene enfermedad. Pero yo estoy diciendo que el 70% de la gente solo va a tener la reacción serológica positiva y sin embargo se la rechazan el trabajo. Ahora, fíjense que ese doble discurso produce la identidad de enfermo. ¿Cómo le explico yo a la persona que no tiene enfermedad si se la ha negado el derecho al trabajo, que es un derecho humano fundamental, por ser positivo? Es decir, es una confusión la que existe, pero creo que estamos trabajando desde hace años contra eso y es muy difícil. Por ejemplo, la ley para las personas con discapacidad, que es otro sector altamente vulnerable, establece que toda repartición estatal debe tener un 4% de personas con discapacidad. Y el gobierno de la ciudad tiene una ley todavía más allá, que el 5% debe ser persona con discapacidad. No se ejerce, no se ejerce de ninguna manera, y cuando se hace algún intento, dicen, sí, porque en realidad, por ejemplo, tener anteojos es una discapacidad, digamos que es una disminución, pero no se toma como discapacidad. Entonces empiezan a dar casos de discapacidad absolutamente leve, ¿entiende? Es decir, el prejuicio, ¿por qué no tomar una persona en silla de ruedas absolutamente paralítica si la persona, su cabeza funciona bien, son profesionales universitarios? ¿Por qué no se los puede tomar? ¿Por qué no se los toma el Estado cuando la ley obliga al Estado a tomarlos? Justamente en este momento estaba leyendo un libro de una persona con esclerosis múltiple. Y en la esclerosis múltiple, digamos, una vez que está detectada, la persona tarda en enfermar, evidentemente, ¿no? Entonces se trata de una persona que lo niega durante 10 años, lo oculta cuidadosamente durante 10 años, después ya no puede ocultarlo, pero en esos 10 años, digamos, trabaja normalmente, es un profesional universitario, cuando tiene que faltar, da otras excusas, de ninguna manera dice la enfermedad, y después cuando él lo habla, cuando ya tiene que declararlo, sus jefes le dicen que hizo bien, porque lo hubieran despedido. Existe la marginación de las personas con enfermedad. Incluso otro problema, la leucemia juvenil, que tiene excelentes resultados y cura perfectamente. Mi consejo sería que una persona que ha tenido leucemia juvenil o infantil no lo debe decir de ninguna manera. ¿Entiendes? Porque el haber tenido una leucemia hace 20 años sigue siendo una causa de discriminación. Entonces, todas las leyes contra la enfermedad, las leyes de las enfermedades que tenemos en la Argentina, prohíben expresamente la discriminación laboral. Las leyes que tenemos son LEPRA, Chagas, VIH-Sida, que es una de las más complicadas, porque el VIH aproximadamente, afortunadamente, se ha hecho una enfermedad crónica. El tratamiento es absolutamente exitoso y la persona no enferma, pero no entra en el trabajo. No entra. Y los que hacen juicio, por eso, porque digo que es un sector que conoce sus derechos, se lo indemnizan, siempre vienen, se lo indemnizan, pero nunca se lo toman. No sé, porque hace mucho que no hablo con abogados laborales, no sé si en la actualidad lo del VIH está cambiando, pero por ejemplo las personas deben firmar una autorización para el análisis de VIH. No, lo firman nunca. Cuando la persona es negativa se le dice, cuando es positiva ni siquiera se le dice. Y la última, las últimas leyes son la de diabetes y la de epilepsia. El epiléptico, pues una enfermedad, tiene un grado que no, de una gravedad que la persona no podría trabajar, ¿entiendes? Pero tiene un grado que es el que tiene la mayoría de las epilepsias en las que pueden trabajar perfectamente. Pero si un epiléptico trabaje, se lo discriminan. Claro, pero la medicación actual, estos son conceptos que han cambiado mucho. La medicación controla el ataque. Ahora, si una persona tiene un ataque, tiene una discapacidad de las horas que ataque, digamos, porque si no, ¿cuántas personas excluimos del mercado laboral? ¿A cuántas personas le negamos una identidad
que es en la formación de una personalidad equilibrada. ¿Cuántas enfermos tenemos? ¿Entienden el tema? Digamos, yo lo trato en charlas, pero eso me ha llevado a verlo en otras enfermedades. Es decir, ¿qué hacemos? ¿Le damos a la gente que una jubilación de discapacidad de 100 pesos? Porque si las personas no pueden trabajar, habría que darles una jubilación. Eso hay un movimiento. Yo creo que se ha avanzado bastante en la discusión. Incluso en los medios es un tema que ha surgido, hay varios artículos importantes. Ahora, otra cosa que quiero señalar es que esta discriminación también es intencional. Es decir, en los empleos de clase media yo no veo discriminación. ¿Entiende? Un profesional que tiene que es positivo para charlas no tiene problemas. Un empleado administrativo tampoco tiene problemas. ¿Entiende? El problema se dirige, está bien, se puede decir que son trabajos de mucho mayor esfuerzo, es decir, ser albañil con una presunta enfermedad es más difícil, pero si esta persona puede ser entre el 70% que nunca va a tener enfermedad, ¿cómo lo puedo marginar de la vida laboral? ¿Cómo puedo excluirlo del mercado en un estadio 2 o 3? Pero es posible que una persona con estadio 2 o 3 ya no trabaje porque tiene insuficiencia cardíaca, corazón agrandado. Entonces, el 70% que no tiene nada y no va a tener, tendría que estar trabajando. Ahora hay un asunto que es también la miseria del empresario. Yo no puedo curarle quién va a tener y quién no. ¿Entiende? Entonces, ¿pero puedo decirle quién va a tener cáncer? ¿Quién va a tener cáncer o ya lo tiene y no se le detecta? Es decir, serían las mismas posibilidades. Tenemos muchas posibilidades de generar violentamente una enfermedad. Bueno, esto, las otras personas son aquellas que yo interrogué y que estaban trabajando. Estos son los que les pregunto sobre el empleo anterior. Y ahí sí que tengo que con serología positiva 25% entró y con serología negativa el mismo número entró. Es decir, tengo gente que ingresó con serología positiva. Y tengo gente que es derivada al instituto y ahí ingresa después de haber llevado el certificado del instituto. Yo acá hice entrevistas y distingo a aquellas personas que entraron, pero no me queda claro que hayan presentado el certificado de la médica cardióloga, y aquellos que sí lo presentaron, que son 14%. Es decir, el 14% ingresó con el certificado del instituto. Es decir, el certificado se presenta como algo realmente positivo, ¿no? El caso de la despedida es un caso muy llamativo porque es la única empresa extranjera, es un laboratorio, y era una mujer. La mujer trabajó 2 años y en uno de los exámenes de rutina le salió que era positiva. Y la despidieron por telegrama con prohibición de ingresar a la planta. La mujer realmente se trastornó porque no tenía idea que se tenía chaga e informalmente la gente amiga le dice que es por chaga. Y la gente acepta eso, que es por chaga, está echado y no va a trabajar. ¿Entiendes? Porque yo creo que despidos a la gente que está trabajando son muy difíciles. Más vale, el despido lo que se hace es no tomar. Y muchas empresas tienen hoy en día la realización anual o bianual. Las personas entran en mucho temor cuando van a hacer esos exámenes regulares. Ahora yo decía que esto depende de las condiciones económicas y del mercado laboral en cada momento. Y el mercado laboral es muy móvil en Argentina. Nosotros hace pocos años teníamos una desocupación de 25%. Cuando la desocupación es alta, la persona no va a ser tomada.
Cuando hace falta mano de obra, los empresarios van a ser más amplios y van a tomar. Por ejemplo, yo tengo la impresión de que en este momento en la policía permiten el ingreso de gente positiva. Cuando yo empecé a hacer estos trabajos, no lo permitían. Pero lo que pasa es que el policía hace falta. Entonces hago un poco, digamos, si necesito gente, trato de tomar a todo el mundo. Porque este asunto afecta no solo a la por ejemplo, yo que hablo de las enfermedades culturales, la mayoría de los jóvenes son rechazados en los empleos por hipocresía. ¿Por qué resulta que todos los jóvenes tienen hipocresía? Porque escuchan la música a todo lo que da. ¿Entiende? ¿Para qué hace que los jóvenes no escuchen la música como les gusta? Este es un caso muy interesante de construcción social de la enfermedad. Esta oliva música a los decibeles que escuchan los jóvenes, los que suelen ir a morirse, genera hipocresía. Entonces son rechazados por hipocresía. Si tengo un mercado muy ocupado, voy a rechazar a la hipocresía. Pero si necesito que la gente trabaje, voy a tomar la hipocresía. ¿Entiendes? Cuando el mercado está saturado y hay desocupación, las personas son totalmente perjudicadas. Porque solo van a entrar los que no tienen nada. Es más, van a entrar los lindos, no van a entrar los feos. Las discriminaciones son realmente amplísimas. ¿Necesito gente? Tomo a todos. ¿No necesito? Sí, elijo solo los perfectos. Estos cálculos que hacemos sobre prevalencia son aproximados, son yo encontré este oficial el dato de banco de sangre para 2007. El total del país es 3%, La Rioja 8% y Santiago del Estero, que sería el más alto, es 16%. De todos modos, la estadística de los bancos de sangre es cuestionable. Tiene un grado de relatividad porque las transfusiones básicamente son en las calles urbanas. Vamos a hablar de, digamos, una persona muy marginal en el área rural, no llega a la transfusión. No llega. Entonces las personas van a ser intervenidas en las áreas urbanas, donde hay hospitales de mayor complejidad. Posiblemente los donadores van a estar más urbanos, pero lo importante es que mucha gente que necesitaría transfusión en el área rural no la alcanza. Entonces yo creo que estas mediciones son bajas. Después, si las vemos por edad, sí que hay un trabajo sobre el censo del 90, el grupo de mayores de 75, no, de mayores de 45, tiene mucho más charlas positivos que los menores de 15. Es decir, en realidad esto viene en una reducción posiblemente debida a las fumigaciones. Si bien lamentablemente se manejan políticamente y no siempre se hace cuando se debieran, y han sido desordenadas, y han tenido errores, pero han tenido efecto. Es decir, si uno observa los grupos de edad, uno ve que a menor edad hay menos. Lo tienen ya desde el año pasado, cuando todavía no se ha implementado la nueva ley. La nueva ley va a establecer el control de los recién nacidos a los 6 años al ingresar a la escuela y a los 12 al salir. Es decir, se va a proteger notablemente a la protección, porque se va a agarrar en la primera infancia y se va a cortar. Y en La Rioja ya lo está pasando. Bueno, creo que me he presentado lo que tenía que presentar y decía.